He tenido hasta premio de boilero, así, no, de panelista, así que mirá, no. Sí, no, nunca me van a dar como reconocimiento. Mejor. Me falta el mobilero, yo quisiera tener uno de mobilero, pero bueno, todavía falta. Chiche, ¿cuándo fuiste mobilero vos? ¿Cuándo fuiste mobilero? Contanos un poco. Toda mi vida he sido mobilero, a ver si me entiendes. Yo salía a la calle siempre, en la radio, muchas veces salía a la calle y en la tele. Hace 2 años, cuando hacíamos el programa con Pamela en América, yo hacía móvil, no hacía panel, hacía móvil. Ahora, hacía Chiche, panel y móvil. Viste que hay una determinada, no sé si decir un determinado momento de la vida, donde pareciera que el que fue conductor, si va a ser movilero, es como que, no, viste, yo ya soy conductor. Y para mí ser movilero y estar en la calle es espectacular. Eso es una pavada. Eso es una pavada. Uno de los problemas que tiene este Martín Fierro, por lo que yo ayer me tocó leer las ternas, es que no está premiado el periodismo de la calle. Claro, y el cable es calle. ¿Entendés? Digo, a ver, el 50% del cable es calle. Es Rodo que está acá, los chicos que están en la cámara y el sonido. Digo, es rarísimo, ¿entendés? Que no haya un premio para los móviles. Porque realmente, en el periodismo de cable, la esencia es el móvil. En estos momentos, el canal debe tener desplegado 3 o 4 móviles, la competencia debe tener desplegado otros 3 o 4 móviles. Digo, es un protagonismo muy grande en los canales de noticias. Y lo que se premia básicamente es cable, y el cable es noticia. Pues yo digo, a mí me llama la atención. Se lo dije a Luisito Ventura, le digo, Luis, faltaba periodismo de calle. Sí, no todos sentados en un escritorio haciendo. También 70-20 es un programa de producción, pero en el caso, por ejemplo, del programa del Pelado, en el caso de Dani Grechel, son programas que se hacen, pero el 50% del programa se hace en la calle. Sí, entonces me parece que tiene que haber un reconocimiento a eso.